Buenos días, mis ventaneros. ¿Cómo amanecieron hoy? Por acá estamos bien, bien, pero estamos sumamente activos y yo espero que ustedes también lo estén, sobre todo que estén bien. Decirles que, bueno, como lo prometido es deuda, yo les había dicho que nosotros teníamos un día bien cargadito y complicadito, porque al ya tener agua en casa, por un día que te falte el agua o dos, realmente la casa se te vira boca arriba. Una cosa conlleva a la otra y cuando vienes a ver, el propósito que tenías para tu día no tiene nada que ver porque se te va transformando la jornada. Y eso es lo que está pasando en estos momentos, que dije, así como estoy, así como me ven, voy a coger la cámara y voy a dar la introducción, porque si no van a ver todo lo que estoy haciendo en el día, pero no voy a poder mostrarle la cara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tú lloras? ¿Qué pasó? Esta es la otra. Todo esto con activo. ¿Cómo está activo? ¿Quieres que te cague, mamá? Ve. ¿Que murió el cubo? El cubo de limpieza se rompió. Ahí está mi madre con las plantas. Ven, 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 pincha. Bueno, te dije, esto pincha. ¿Qué te dije, abuela? Que eso pincha. Les estaba diciendo que una cosa lleva a la otra, porque además de fregar este mueble, que sí lo tenía en planes, ya que es algo que con el abre y cierra, que se cae una boronilla de pan por acá, que se corre para dentro de la gaveta, y entonces ustedes ya saben cómo eso funciona. Entonces ya estuve haciendo también una limpieza, porque vamos acumulando y acumulando cosas que realmente no usamos y otras que ya no están en buen estado. Y entonces, para realmente saber y tener claro lo que uso a diario y lo que me sirve, pues aproveché el día de hoy como si fuera poco. Y bueno, estas son cositas que tengo que botar. Esto, ustedes adivinen. Bueno, esto fue ahora mismo que cogió café con ellos, que se va del aire, pero lo utilizó para el café. Pero adivinen a qué se debe todo esto. Esto es de la leche de rey y mi mami no le gusta botar nada. Y guardaba todas las tacitas estas de medida de la leche de rey. Miren esto. Esto es, miren ya cómo va cambiando el color, ustedes saben. Y entonces se va poniendo feo, el plástico se va poniendo bastante feo. Esto se quemó hace poco acá, miren esto. Y todo eso se va del aire como la emisora. Me encantan estas paletas así de madera. Pero ven, ya esta también ya estaba de botar. Pero ella no lo estaba utilizando. Y así con una pila de cosas. Esta cuchara es el juego de nosotros que estamos utilizando para el diario. Y bueno, se abrió como un compás y yo la voy a cerrar como un juego de gato. Y todo esto no tiene ni ton ni son. Dime, mi amor. ¿Qué? ¿Con qué? ¿Quién? ¿Quién? Bati Cinque. ¡Campeón! Chicos, yo no pensé que iba a llegar este momento. De verdad que me di tremenda enfrascada en la cocina, pero misión cumplida. Así se ve, ya está todo ya como me gusta a mí, tener todo despejado. Y ahora vamos para lo que vamos, que ahí ya empezó mi mamá. Ahora me mudo, cambio de área con la alfombra. Y vamos a ver, creo que esta vez la voy a poner diferente, porque el problema es que ella cogió más agua de la que tenía que, de la que ella iba a coger en toda su vida, entre una cosa y la otra. Y como la tuvimos que sacar a la carrera para allá afuera, pues quedó deformada, se secó sin forma, porque nosotros ya no podíamos más con lo que teníamos. Así vamos. Lo bueno
En el punto que estamos es que el reycito se durmió, así que ahora vamos a poder adelantar muchísimo más de lo que hemos hecho hasta el momento. Y obras a la mano. Mire, una cosa que le iba a decir, todavía no he podido cerrar acá, esta parte acá de la cocina no la he podido cerrar por la humedad. Como fue tanta el agua, y ustedes saben cómo son estas casas. El estante lo dejamos abierto en la noche, y ahora que el reycito está durmiendo, para que se ventile bien aquí abajo, aún no cerramos para que pase lo mismo, para que el aire seque. Estoy ahogadita. Y bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Déjame dejar el la, que todavía mi mamá termina y yo estoy aquí con ustedes. Pues créelo, son las 3 de la tarde. De las tantas cosas que he hecho hoy, me parece que no he hecho ninguna y no se me olvida. Así mismo. Bueno, chicos, buen apetito si van a comer cualquier cosita ahora. Yo me estuve calentando esto que había quedado en el refri. Son unas papas con bacon y un pedacito de queso así hago aquí. Lo puse para complementar. Una malta de la que me compró Emma el otro día. Y bueno, son las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde es que voy a almorzar. Buen apetito. Ya yo no sé si esto es un pranzo o cena. ¿Cómo se llama esto? No, aperitivo. No. Cuando... Sí, una sola comida al día. Ahora vamos para lo que vamos. Porque me muero del hambre. Ahora les quiero mostrar una pequeña comprita, ya que estamos hablando de recogida y de limpieza. Y son artículos de higiene, por supuesto. Miren, este es el cubo para limpiar, que ya realmente de nosotros estaba acabado. Y después de esta situación, destruido y sin aplauso. Por aquí está lo que acá llamamos el mocho, que no es más para limpiar, con su palito y la escoba. Esto fue todo un set gris, que ustedes saben, que es el color base de aquí. Por aquí estuve escogiendo este para el calcare, porque realmente el agua de acá es de lo de ella es demasiado. Tiene mucho, pero mucho calcare. Y bueno, esto me ayuda un poco para que no se ataque demasiado. Por aquí estos dos productos que son para lavar los platos, son, no sé, son hechos acá en Italia, pero no los había visto, son nuevos, salieron nuevos, así que vamos a probarlo. Dice que es concentrado. Dice que deja los platos brillosos. Nosotros mayormente lo usamos para los vasitos, para las cosas así, no ir acumulando. Este otro producto que me gusta mucho para lavar el piso. Me encanta. Deja un buen olor y además pienso que higieniza, que es lo que necesitamos. Y Chief, que esta crema también es para la limpieza, sobre todo para el baño, ya que remueve. Dicen que el 100% de todo lo sucio es el formato, no es aguado, más bien no es líquido, es más bien una crema. Entonces rinde bastante, pero sirve para todo, para fogón, para zapato, digamos, para todo. Este nuevo que salió es de la línea Green y vamos a ver qué tal.
No, no quita. ¡Ah! Muchacho, ahora las gavetas. Por poco me cojo un dedo. Bueno, chicos, se suspende el horario de sueño por falta de personal. Por desinterés del personal. Desinteresado completamente. La que se estaba durmiendo era yo. La madre que lo parió. Estaba así, mira. Y lo rico que está el día de hoy para dormir. Porque, y eso que el ciclón está bien lejos de nosotros. Y sin embargo, hoy ha hecho un día, está siendo un día nublado en estos momentos, pero amaneció lloviendo, lloviendo cantidad. Y entonces el clima está así gris, hay un poco de fresco, aparte de la calor que normalmente en este tiempo se caracteriza, es normal, hay un poco de fresco y todo así rico, rico para dormir. Pero nada, voy a darle una merienda. A ver si después la merienda, porque ni la leche quiso tomar. Lo que les estaba diciendo ahorita era que acá estábamos bien preocupados porque el ciclón va a pasar por Jamaica. Va a atravesar Jamaica, así que espero que cuando ustedes vean este video todos estén bien, que ninguno haya tenido ningún daño irreparable, irreversible. Él está hablando para que yo, para llamarme la atención. De ahí es que cogió para Yucatán. Después ah, de después de, México, de Jamaica para Yucatán, quiere decir para México. Pero la península. Dios, Cuba. ¿Qué no? Y después se piensa que Cuba. Bueno, casi siempre se van. Hace falta que se desvíe. Hace falta que se desvíe, que coja mar y que no atraviese ningún país, nadie. Que no, nadie tenga que sufrir eso. O, pase, o se debilite. Y bueno, esto va a ser como que cuando ustedes vean este video, ustedes van a decir, bueno, y me pasó esto y esto y esto, porque ya seguro que hayan pasado unos días. Lo que les estaba diciendo, la preocupación por mi hermana, porque mi hermana está en Jamaica, yo les había dicho, muchos saben, otros no saben, me di cuenta en la misma entrevista, que mi hermana que hace en Jamaica, yo creo que esto lo voy a decir para que quede acá y después yo misma acordarme cuando me vuelvan a preguntar o cuando vuelvan a sacar conclusiones de qué hace mi hermana, remitirlo a este video porque lo he dicho muchas veces, pero yo sé que llegan personitas nuevas y otras no son tan nuevas, pero igual no han visto ese video. Y es que mi hermana está en Jamaica por contrato de trabajo. ¿Qué hace mi hermana? Bueno, mi hermana es bailarina. ¿Qué tipo de bailarina es mi hermana? Es bailarina profesional. ¿Cómo mi hermana llegó hasta ahí? Porque es una pregunta que muchos se hacen, me lo han escrito de en forma positiva, en forma negativa. Bueno, la razón por la que mi hermana hoy por hoy es bailarina, eso no, ella no estudió baile como tal. Mi hermana estudió, practicó, mejor dicho, gimnasia rítmica. Mi hermana era deportista, un deporte súper consagrado, es por eso la admiración que le tengo, porque mi hermana empezó con 4 añitos, ese deporte empieza bien, bien tempranito, porque muchos saben que se necesitan muchas condiciones físicas y con el paso del tiempo, sobre todo en las mujeres, las vamos perdiendo. Entonces, es de mucha constancia, de mucho sacrificio. La admiración es, sí, la admiración a ella de mi parte, que quizás a veces no se lo diga, pero así es porque, a ver, desde bien pequeña tener una vida tan sacrificada, tan disciplinada y además haber reunido todas las condiciones para ser captada para la Escuela Nacional de Gimnasia. Quien sea cubano sabe que en Cuba, este tipo de escuelas, a pesar de que la educación, como se dice, es gratuita y que todos tenemos derecho a todo y podemos alcanzar todo, no funciona. Así se maneja mucho lo que es, ¿cómo es que se llama esto? Hay mucha corrupción detrás de las buenas escuelas, las buenas carreras, los buenos puestos de trabajo y también hay mucho racismo. Y entonces, esto es un deporte que en general, no debería ser así, pero en nuestro país es un deporte que se dice que es un deporte de blanco, la gimnasia rítmica. Entonces imagínense, y también llegar a una escuela de este tipo, que es la escuela donde haces equipo Cuba, es la escuela donde tienes posibilidades para triunfar y realmente hacerte de un nombre, llegar a ese nivel siendo negra, siendo una niña, viniendo de una familia humilde, de una clase, digamos que obrera, trabajadora, pobre, lo que quieran llamarla. Para mí es algo que realmente de admirar, que ella misma se fue forjando y fue creándose su futuro. A ver, al inicio sin conciencia y después
ya con conciencia. Una vez que estuvo en la Escuela Nacional, que llegó a la Escuela Nacional, donde ahí permaneció por muchísimos años y además donde se desarrolló, porque se fue, mi hermana se fue estando en la enseñanza primaria, en la escuela primaria, se fue para La Habana. Nada, tuve que parar porque rey con su locura. Y no sé en qué momento llegamos a este punto que yo cambié del ciclón para la vida y obra de mi hermana, pero creo que es necesario aclararnos a modo de aclaración, a modo de información. Mi hermana no es youtuber, yo no me la paso publicando la vida de mi hermana, pero ya que han surgido tantas dudas, tantas inquietudes y tantas cosas referentes al tema, entonces voy a decir, a contar un poquito de quién es ella. Y entonces le decía nada, que llegó a la escuela primaria, ahí en la escuela primaria, en la enseñanza primaria, cuando estaba en la Escuela Nacional. Realmente eso es una vida que te tiene que gustar lo que tú estás haciendo. Recuerdo que nosotros íbamos, porque es sacrificado para la persona como tal, para el que esté ahí, para el niño, para el adolescente, para eso, y sacrificado para la familia, porque nosotros no somos de La Habana, nosotros no somos habaneros, nosotros no somos de la capital. Y entonces mi hermana estaba tan distante de nosotros, estudiando, practicando deporte, y nosotros teníamos que estar en un constante viajeteo. Nosotros nos las pasábamos viajando para verla cada 7 días, íbamos a La Habana. Y esto realmente, yo, bueno, no quiero hablar de la parte de nosotros como familia, todo el sacrificio y todo, porque realmente el sacrificio mayor lo estaba haciendo ella, porque ella quería, porque mira que mi mamá le preguntaba muchas veces, le preguntó muchas veces, Judy, ¿tú quieres seguir aquí? ¿Tú te sientes bien aquí? Y mi hermana siempre, sí, sí, sí. Eso es algo también que, porque desde bien pequeña ella siempre, siempre supo lo que quería, muy independiente, porque no es como mi caso, por X o Y, ella sí no se crió, digamos que bajo la saya de mi mamá, porque por cosas de la vida tuvo que despegarse con temprana edad. Ya estando en la Escuela Nacional, tuvo muy, pero que muy buen rendimiento, y cuando en mi familia nadie pensaba ni llegar de aquí a la esquina, bueno, pues mi hermana estaba viajando. Mi hermana estaba viajando, estaba haciendo equipo, y eso para nosotros es... ¿Qué les puedo decir? Que hablar de mi hermana y ver todo lo que ella ha logrado, quizás ni ella misma se dé cuenta, que siendo una niña, estando en primaria, en secundaria, mi hermana andaba viajando a Rusia, todos estos países, haciendo torneos donde la gimnasia rítmica sí es bien fuerte. Me recuerdo que llegaba y con muchísimas fotos y con experiencias del viaje así tan pequeñita, y nosotros, ¡wow! No podíamos hacer más que sentir admiración por ella, sinceramente. No sé, yo no lo tengo. Recuerdo que en aquel tiempo, en Cuba, ustedes saben que está a 10 años luz para atrás de lo que vaya la humanidad, ¿no? Pero estaba súper atrasado. Nosotros teníamos teléfono, creo que el primer teléfono en mi familia lo vino a traer mi hermana. Recuerdo también que debido a la misma corrupción, se puede decir, cada uno de estos viajes tenían que darle como una dieta, tenían que darle un dinerito. Esto nunca se recibió. El dinero que se llevaba mi hermana era dinero que mi papá trabajaba. Después íbamos al banco, lo cambiaban en rublo, y se llevaba ese dinero para que ella tuviera dinerito, porque esa dieta nunca se vio. También recuerdo cada vez que llegaba de los viajes, mi hermana regresaba cargada de maletín. Nosotros dijimos, ¿cómo Judy trajo tantas cosas? Bueno, era un maletín para ella y 3 o 4 que era de la profesora, de la entrenadora, del director, de no sé quién. En fin, si yo les cuento de esas historias, ¿para qué? Pero todo eso la hizo ser hoy la mujer que es. También todo eso la hizo también desilusionarse, porque sufrió muchas decepciones estando en la Escuela Nacional, porque el que tiene vale y el que no tiene ni tin vale. Y entonces ella fue creciendo, mientras que era una niña, veía las cosas y todo, a pesar de haber obtenido muy buenos lugares, un medallero que lo que queda es de recuerdo. Después de eso ella decía, tantos sacrificios, sin viajes, ¿y qué obtengo yo? ¿Qué me he ganado? ¿Qué tengo? ¿Tanto sacrificio para qué? Y una vez que ya llegó ya a esa edad en la que tenía que decidirse, creo que fue, si mal no me equivoco, porque recuerden que estoy hablando de mi hermana, cosas se me van a ir. Y,
Y bueno, después eso fue como en preuniversitario que ya tuvo que decidirse para ver qué iba a hacer. Decidió estudiar cultura física, licenciatura en cultura física, pero para acá, para Santa Clara, para nuestra ciudad. Porque realmente ya no quería seguir más en La Habana. Dice que ya estaba cansada de todas las cosas que vivió en el sentido del abuso, de la desigualdad, de muchas cosas que ella experimentó. Pudo haber cambiado para el circo y muchos de los que terminaban la carrera de ella, de gimnasta, ya con 17 años, pasaban para el circo nacional, pero tenía que seguir en La Habana, tenía que seguir lejos de nosotros, y ya llegó una etapa, 17 años, que ella era libre de tomar sus decisiones, pero de hacerlas valer, y eso fue lo que decidió. Entonces ya regresó junto a nosotros y acá comenzó, continuó estudiando, y estudiando además se inscribió en una academia. En Santa Clara hay mucho esto de baile y todo esto. Se inscribió en una academia, empezó a bailar, pasó su prueba, se hizo bailarina profesional y lo demás es historia. Comenzó a bailar en una compañía, se fue para Los Cayos, para la parte turística de Santa Clara, de la Callería Norte, a bailar. Y hasta que llegó el momento de ese contrato, cuando llegó ese contrato, que ese contrato llegó, fíjense cuánto tiempo lleva mi hermana en el contrato. Ya cuando yo me estaba preparando para venir por primera vez acá a Italia, y nos fuimos juntas. Ella se fue unos días antes que yo y yo me fui 3 días después. Desde ese entonces yo no veo a mi hermana físicamente. Ya eso será otro story time, porque aquí me parece que he hecho un story time. Pero bueno, quería hablarles un poquito de ese miembro de mi familia tan importante para mí, al cual, a pesar de ser menor que yo, admiro muchísimo, porque ha tenido una vida sacrificada, ha tenido una vida digna y ha sabido hacer sus elecciones bien. Pienso que todo el que emigra por X, por Y o por Z sabe que no es fácil, y mucho menos cuando tú emigras y emigras sola, emigras por trabajo, sabes a todo lo que te puedes enfrentar, a todo lo que se ha enfrentado con la poca edad que tiene, porque es 9 años menor que yo y hace como... ¿Qué tiempo llevo aquí? Ya yo no sé cuántos años, ya 5 o 6, que está mi hermana, 6, 7. Haciéndose una vida, con sacrificio, con trabajo, con esfuerzo, ha ido escalando, ha llegado a ser coreógrafa, en fin, el mar. Y nada, chicos, yo creo que yo empecé por una cosa, pero terminé en otra, y creo que esto vale la pena. Vale la pena porque es algo que siempre está ahí latente, porque no la ven, pero siempre nos escuchan a nosotros hablar de ella. Y bueno, nada, hoy que es un día que realmente la tenemos aquí todo el tiempo, hasta ahorita que le dijo a mi mamá: mami, no te preocupes, en caso que ya no nos podamos comunicar, porque la comunicación de nosotros, a ver, es como que el lazo que teníamos se quedó ahí en pausa, sigue, a nosotros no nos ha cambiado nada, solo que existe mucha distancia por el medio. Entonces dijo: no te preocupes, porque ya sabes cómo se pone mi mamá si me envías un mensaje o si no me comunico más, porque aquí van a quitar corriente, ubícate en Cuba, aquí va a ser lo mismo. Recuerda que nosotros estamos ahí pegaditos a Santiago, Guantánamo. Y entonces, nada, eso es lo que hay. Eso es lo que yo quería compartirles con respecto a mi hermana y a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Yo creo que hoy no haré mucho. Ahora voy a aprovechar que Rey se tome su compota, se la está dando mi mamá, y me voy a poner a editar. Me voy a poner a editar para adelantar contenido, porque yo no sé qué va a hacer por el día de hoy. Ahí me parece que está llegando mi esposo. Así que yo voy a despedir este videito. Hasta aquí el videito por el día de hoy. Los quiero mucho, ¿no? Muchísimo. Y se me cuidan, porque nosotros por acá nos estamos cuidando.